Desde la Villa de Turre nos encontramos en este día de Andalucía de nuevo aquí en el Parque de Bomberos del Levante Almeriense y estamos en esta carrera a pie de 10 kilómetros donde podemos observar cómo están ya los participantes recogiendo sus dorsales. Más de 100 participantes son los que se van a dar cita hoy aquí por la Villa de Turre, con un terreno y una distancia de 10 kilómetros de sendas, de ramblas, un poquito de rambleo. Y bueno, estamos aquí en el Parque de Bomberos, como podemos observar, tenemos aquí a los miembros de Protección Civil, que son las personas voluntarias que se hacen cargo del preventivo de seguridad de este evento tan importante de bomberos del Levante Almeriense. Bueno, estamos con Jordi Pallarés, que es el coordinador de Protección Civil de aquí de Turre, y en este caso es el coordinador de ambas carreras, la carrera que tuvimos la semana pasada, la MTB, y de esta carrera a pie. ¿Qué nos cuentas del servicio de la semana pasada, que nos fue imposible hablar contigo? Bueno, nosotros quedamos muy, muy contentos del servicio de la semana pasada, teniendo en cuenta que habían pues, cerca de 100 personas coordinadas en todo lo que era el recorrido, habían 3 ambulancias, más o menos unos 6 vehículos de Protección Civil, más coche médico, y todo fue perfectamente. No hubo que lamentar ningún incidente, todo cosas leves. Nosotros empezamos prácticamente 15-20 días antes a prepararlo, lógicamente con todos los compañeros de la agrupación. Yo solo no podía hacerlo, tengo más compañeros, hay que redactar documentos, hay que dar numeración a todos los papas, que son los que están en los puestos de control, hay que hacer un mapa, hay que montar un puesto de mando, y todo eso se hace pues, con todos los compañeros de la agrupación de Turre. Los compañeros de la agrupación de Turre, y además, como podemos ver hoy aquí en esta carrera, que tenemos otras agrupaciones. Pero ¿qué agrupaciones son las que han participado en este evento y en el anterior? La semana pasada teníamos la agrupación de Garrucha, Mojácar, Carboneras, Pulpí, Huerca Lovera, Los Gallardos, Níjar y Vícar. Tabernas. Y tabernas, efectivamente. Y taberna, efectivamente. Y me lo dejaba lo de tabernas. Sí, bueno, yo más o menos nos vamos acordando y si no hemos dejado alguna, pues lo que sentimos. Por supuesto, Cruz Roja. Y para el evento de hoy es una carrera pequeña de 10 kilómetros. Veo que también tienes mucha gente por aquí, pero también tiene su importancia. ¿Por qué? Efectivamente, ten en cuenta que hay unos 25 puestos que cubrir, que cubrimos entre Turre, entre Pulpí y entre Garrucha. ¿Qué sería de estos eventos deportivos y de estos eventos incluso tan solidarios y tan sin ánimo de lucro sin la Protección Civil? Pues imagínate cubrir todos esos puestos a base de flechas. Te puedo decir que, por ejemplo, ahora mismo ha ido el compañero Melchor a revisar el circuito y se ha encontrado con que nos han quitado flechas, nos han quitado cintas, con lo cual si no pusiéramos a alguien, pues sería muy fácil que se equivocaran y se perdieran. Sí, además ya lo hablábamos la semana pasada. Por favor, pedimos desde aquí a esa gente que cree que está haciendo una broma, que no es ninguna broma. El año pasado, la semana pasada, estábamos hablando de 800 ciclistas. Imagínense ustedes lo que sería desviar a 800 ciclistas hacia el punto que no es. Es decir, podría crear un accidente, podría crear un peligro. Entonces, desde aquí, desde el Parque de Bomberos, les pedimos, por favor,
que respeten las señales, que esto no es una broma, que es muy importante. Jordi, muchísimas gracias en nombre de todas las personas que nos gusta esto, por gracias a las protecciones civiles. Y a vosotros, y tener en cuenta que también está Policía Local, Guardia Civil, la labor que hacéis vosotros, informativa, Cruz Roja, y que hay mucha más gente que no está al pie, no se ve, pero está ahí y colabora. Pues bueno, el jefe de carrera, Francisco Flores, te está llamando. Bueno, estamos con Miguel, que es uno de los patrocinadores de este evento, del evento en general. Ya hablábamos la semana pasada con Francisco Flores, jefe del parque, y daba el agradecimiento genérico a todos los patrocinadores. Pero, ¿qué sería de un evento como este sin patrocinadores como vosotros? Bueno, pues la verdad es que llevamos contribuyendo ya algunos años con esta organización deportiva. Siempre estamos muy implicados con el deporte y Generali, que es una gran compañía, lo único que procura es estar cada día más metida con el ciudadano y con el pueblo y bueno, y de alguna manera vender nuestra imagen y nuestra profesionalidad. El León de los Seguros, además, lo hablaba esta mañana fuera de cámara con los compañeros, nos falta aquí Calleja, ¿no? Nos falta aquí Calleja. Pero bueno, tenemos estas chicas tan guapas que a modo de azafata son de la familia, mucho cuidado. ¿Qué está haciendo hoy? Porque esto es nuevo también, el traer un stand hoy aquí al Levante Almeriense. Sí, la verdad es que sí. Bueno, al Calleja no lo podemos traer, pero lo plantearé en un futuro próximo. Bueno, ellas son más guapas. Sí, sí, sí. Entonces, lo que pretendemos nosotros es hacernos con una ficha que hemos traído para que la cumplimente, por unos datos personales, por si son clientes ya de Generali o no lo son, y si no lo son, pues poner en contacto con él para poder ofrecer los productos y crear una imagen pues a la altura de lo que es la entidad aseguradora. Perfecto, Miguel, muchísimas gracias en nombre del parque, en nombre de todos los que amamos este evento tan importante, porque sin gente como vosotros no se podría hacer. Evidentemente es una asociación sin ánimo de lucro, como es la Asociación Cultura y Deportiva de Bomberos del Levante Almeriense, y se necesita gente como vosotros. El año que viene vamos a volver a participar. Sí, sí, seguro, seguro, aquí estaremos, seguro. Bueno, pues ya lo ha dicho él, aquí tenemos a Generali, que es la aseguradora que está hoy aquí apoyando este evento y el año que viene. Muchísimas gracias, Miguel. Nosotros por todo. Bueno, estamos en el lugar exacto, se llama recoger los dorsales, pero ¿cómo se llama este punto? Entrega de dorsales. Entrega de dorsales. A ver, cámara, vente un poquito más para acá. ¿Cuántos participantes tenemos? Porque he comentado anteriormente que 103 participantes, ¿cuántos van? 108 van ya. ¿Y se espera que vengan más participantes? Yo creo que sí, que alguno más llegará. ¿Cuántos años lleváis participando con los chips y con este control en cruzando la meta o el cronometraje? 2 años llevamos ya. ¿Cómo os tratan aquí estos bomberos? Son muy agradables. Sí, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, vemos que va la gente a recoger los dorsales. Por favor, pasad por aquí a recoger los dorsales. Venga, que no haya vergüenza ninguna. Muy bien. ¿De dónde sois vosotros? De Almería. De Almería Capital. ¿Y cómo habéis conocido este evento? Llevamos ya varios años viniendo. Somos del Club Ego Running y llevamos varios años participando, algunos en pruebas de ciclistas y nosotros en la de running. Y luego nos quedamos al arroz y a vivir un rato el evento. Y claro, evidentemente es una carrera pequeña, es prácticamente una marcha, pero veo que la gente aún así sigue viniendo. Tú es que no la has hecho. ¿Eh? No, yo no la he hecho, yo no la he hecho. Una marcha no es. Son 10 kilómetros con un poquito de rambla, un poquito de asfalto, pero aún así venía aquí a apoyar esta causa, los bomberos y demás. Sí, exactamente, así es, ya pasamos un buen rato. Pues muchísimas gracias, os dejo que recojáis vuestros dorsales. Detrás del arco de salida. Bueno, espero que no haya ninguna pérdida en el recorrido.
Si no pasa nada, en todos los cruces habrá una persona indicando. Sí que quiero indicarles que al final de la carrera, cuando estamos entrando aquí en el Parque de Bomberos, habrá que darle una vuelta al circuito de atrás, que está indicado. Una vuelta y al final, cuando entremos aquí, la meta será entrando por detrás del parque y llegaremos aquí otra vez al puesto de salida. La moto de la policía irá justamente delante del primero para que tampoco haya ninguna duda en cuanto a la pérdida. Bien, los rezagados pueden acercarse ya que estamos terminando y vamos a dar la salida. ¿Preparados? ¿Listos? Cuando llevamos ya 15 minutos desde la salida de esta carrera de los bomberos de Levante Almeriense, estamos con Martín, el alcalde, que fue quien dio el pistoletazo de salida. ¿Qué es para un alcalde, el alcalde de Turre, los eventos que hacen aquí los bomberos del Levante? Pues bueno, la verdad es que es un honor y le estamos muy agradecidos por organizar eventos así en los que es verdad, ellos tiran absolutamente de todo. Hay que agradecerle a ellos, hay que agradecer también a todo el personal que se vuelca, de Protección Civil, vosotros mismos, de Guadalinfo, Prensa Turre, efectivamente ahí también la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, pero bueno, por supuesto, sobre todo los bomberos, que son los grandes organizadores. Hoy es el Día de Andalucía y tenemos una agenda muy, muy a tope, ¿no? Es decir, prácticamente no se solapa nada, pero va todo muy, muy de seguido. ¿Me puedes citar qué es lo que hay hoy? Sí, pues a partir de las 12:30, pues está la plaza activa con tapa y para tomar pues cervezas, para tomar de todo. Hay una barra ahí que han puesto pues para financiarse las hermandades del pueblo, las hermandades de la Semana Santa. Y luego después pues tenemos los actos institucionales, tenemos bailes, tenemos, bueno, pues una serie de eventos que esperemos que sean de agrado de todos los vecinos. Vamos también a dar una pequeña distinción, una pequeña gran distinción para nosotros, para un médico que es de Turre, médico ginecólogo, don Blas Carrillo. Ajá. Y bueno, esperemos que a la gente del pueblo le guste, a todos los turreros le guste esta distinción, pues lo hacemos de corazón. Alcalde, de corazón por supuesto, porque además conocemos al doctor Blas Carrillo, para aquí la gente del pueblo Blas, con mucho cariño. Pero él nos puede decir más o menos por qué, yo sí, evidentemente lo sé, pero por qué se le hace esa distinción. Pues bueno, es una persona muy implicada, su padre también estuvo aquí muchísimos años, ha dado a luz también a muchas personas de aquí. Es una persona que lleva al pueblo en todo momento, en su boca, ha hecho también un gran número de donaciones también, por ejemplo las tres vidrieras de nuestra iglesia de la Purísima Concepción, muy vinculadas con su profesión, sí, con el la maternidad, la concepción, maternidad. La maternidad y el periodo de gestación. Y bueno, también es una persona que ha dado mucho a nuestro pueblo. Por ejemplo, también ha donado algún material, cuadros, mueble antiguo. Y también está dispuesto a amueblar, digamos, nuestro museo, que algún día será museo un poco polivalente en el centro. Sí,
Y además, no por cortarte, Martín, no. Pero con su carácter, que me lo dais rápido, que esto es como que se enfada, ¿no? Que quiero ya donarlo al pueblo. Que tengo ganas de darlo, por favor, ponedme esto listo, que tengo ganas de darlo. Pues sí, entonces hoy ahí en la Plaza de la Constitución, Día de Andalucía, con espectáculos flamencos, luego con la Calle del Son, las tapas de... La banda de música. La banda municipal de música, por supuesto, que es a la 1:30, y ya tenemos el cierre esta tarde-noche ya con lo que son las míticas 24 horas. Por fin las 24 horas de fútbol sala, que la estamos esperando todos los años. Bueno, este año con una participación, pues todo lo más que se ha podido, pero es verdad que siempre hay pequeños altibajos, pero efectivamente con una buena participación, unos equipos bien preparados, y bueno, está desde anoche, desde las 9 que empezó, y esta noche será la clausura. Pues sí, son 8 equipos, ya hablamos anoche con la concejala de deporte y bueno, le preguntamos también eso mismo, ¿no? Y nos dijo lo difícil que es en un tiempo como este, en este fin de semana, que hay tantas ligas y tantas historias. Pero bueno, alcalde, estamos ya en el minuto 19, a punto de llegar. Lo que siempre te pido, vamos a invitar a la gente que nos vea, que venga a visitar la Villa de Turre y que venga a conocernos. Bueno, pues como veis, la agenda cultural, deportiva, festiva de Turre es amplísima. Estamos deseosos de recibir muchísimas visitas de todas las personas de la comarca, de todas las personas que nos estén viendo por internet. Siempre seréis bienvenidos y bueno, nos volcamos con el turista y con el visitante. Por favor, somos gente muy, muy abierta, venid a visitarnos. Tenemos una sierra y unas costumbres muy apetecible y una gastronomía encomiable. Efectivamente, además, ya lo digo yo, como veis ya no tiene prácticamente ni voz, lo hemos pillado aquí como hemos podido. Muchísimas gracias, Martín. Y nada, como bien lo ha dicho él, aquí os esperamos en la Villa de Turre. Juan Manuel y con Jaunes, que han sido el primero y el segundo del equipo. ¿Del equipo? Club Sureste. Club Sureste. ¿Qué tiempo has hecho? 34 ya. ¿Y tú qué tiempo has hecho? 34 y medio. 34 y medio, o sea que había entrado prácticamente a la vez. Somos compañeros. Soy compañero, por supuesto. ¿Cuántos componen vuestro club? ¿Cuántos somos? Somos bastante, ¿verdad? Cada año crece más, cada año va creciendo más. Y de hecho sois los que organizáis una carrera, creo que en verano, sí, en Vera. Sí, la media maratón de Vera y 5 kilómetros soldables. ¿Cuántos años hace que participáis en esta carrera? ¿Tú, en tu caso? 3 o 4. ¿Y tú, John? Yo la primera vez. La primera vez, perfecto. Pero es que la semana pasada estabas por aquí con la bicicleta. Sí. ¿Cómo fue? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué tiempo hiciste para esos 40 kilómetros, lo recuerdas? Sí, 38 minutos y algo. 1:38. Qué máquina. Bueno, simplemente felicitaros, enhorabuena a vosotros, al club. Y bueno, esa mano de compañero, ahí está, esa mano de compañero. Felicidades, ahí los tenemos, el primero y el segundo.